two, three, your heart start beating. Your room takes by my inside, I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? Cause I love you. Oh, 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 oh. Yeah, I love you. Bienvenidos a Londres. Esta vez el grillo amarillo se traslada a la ciudad más grande de Europa para enseñaros cómo sacarle el máximo partido en tan solo 3 días. Comenzamos la primera jornada realizando el Free Tour de Sandemans, que nos va a llevar por algunos de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. La verdad es que para ser Londres en invierno no está mal, ¿eh? No, sí, la verdad es que vamos a tener suerte, día de solete. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al Tour. Voy a empezar en primer lugar presentándome un poquito. Mi nombre es Arán. Yo soy de Lloret de Mar, que es un pueblo costero de la provincia de Gerona, unos 80 kilómetros al norte de Barcelona, quedaría mi pueblo. Bueno, mi pueblo es famoso porque es un típico destino turístico donde suelen ir los ingleses en verano, pues a... ¿cómo decir esto? A hacer actividades culturales, van ahí sobre todo, ¿no? A celebrar el calor y el buen tiempo, a hacer esas cosas que hacen cuando están de vacaciones. Bueno, pues sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estudié turismo hace ya un tiempecito, llevo unos 7 años aquí viviendo en Londres. Hoy voy a ser su guía, vuestro guía, en este tour que vamos a hacer, que durará unas 3 horitas aproximadamente y que se llama el Londres Real. Porque desde aquí lo que vamos a hacer va a ser desplazarnos un poquito en dirección al oeste para visitar la zona monárquica y gubernamental de Westminster. Es decir, vamos a ver la zona donde han vivido y donde han sido coronados los reyes de Inglaterra desde hace unos 1000 años. En el recorrido, entre otras cosas, vamos a ver el Palacio de Buckingham, el Palacio de St. James, la Avenida Ceremonial de Mall, el Arco del Almirante, la Plaza de Trafalgar, la Plaza de la Caballería. Veremos dónde vive la primera ministra británica y dónde habría tenido su búnker de guerra Winston Churchill. Y terminaremos el recorrido visitando la zona gubernamental, es decir, veremos el Palacio de Westminster, o sea, el edificio del Parlamento, y terminaremos el recorrido justo enfrente de la Abadía de Westminster. Calculen más o menos 3 horitas en lo que nos solemos alargar para ver todo esto. Aquí es donde realmente empieza mi tour, aquí es donde quería traerles para empezar a contar cositas. Ahora mismo estamos en la Plaza de Trafalgar, una de las plazas más famosas del centro de Londres. Y aquí, en primer lugar, lo que vamos a empezar explicando es por qué una plaza del centro de Londres tiene nombre español. Mira, la plaza se iría construyendo durante la primera mitad del siglo XIX y al final se dedicó a conmemorar la victoria naval de la flota inglesa contra la Armada Combinada Franco-Española. Esta batalla tendría lugar en el Cabo de Trafalgar, al sur de España, cerca de Cádiz, de las costas de Cádiz. Cuando se diseñó Trafalgar, se hizo para que en esta parte baja de la plaza hubiese 4 estatuas, tenía que haber una en cada esquina. En la parte frontal, 2 generales, en la trasera, 2 reyes, eso estaba previsto. Pues si nos fijamos, ahí hay un general, otro general, Jorge IV a caballo y un super like. ¿Qué es eso? Vale. Bueno, en su día no se ponían de acuerdo sobre qué rey debía ir en ese cuarto plinto de la plaza, en ese cuarto pedestal. Querían poner luego un tal Guillermo IV, pero no hubo mucho interés para recaudar dinerito para la estatua de ese señor. Bueno, por unas cosas o por otras, la cuestión es que el cuarto pedestal, el cuarto plinto de la plaza de Trafalgar, quedó vacío casi 150 años y lo que hacen ahí ahora es exponer obras de arte temporalmente. Las van cambiando. Cada 18 meses más o menos las van cambiando. Yo he llegado a ver ahí, por ejemplo, el barquito de Nelson, el Victory, en miniatura dentro de una botella. Luego me pusieron ahí un niño con un columpio. Luego me pusieron ahí un gallo azul enorme. Un gallo azul ahí. Hace poco teníamos ahí el esqueleto de un caballo con la pata levantada y en un lacito que tenía en la pata iban pasando datos actualizados de la Bolsa de Londres, algo muy friki también. Y ahora tenemos ahí eso, que nos lo ha colado ahí un tal David Shirley, ese se llama el artista. La obra de arte se llama Really Good. Ese es su nombre, sí. Y según David Shirley simbolizaría, según él, positividad e histeria. Es la explicación que nos da él. I know there's something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no word to describe you, babe. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you off my mind. Think of you when I'm going to bed. And when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside. Like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. La 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 la
Lo habremos visto en fotos, en la tele, revistas. El aspecto lo conocíamos, ¿verdad? Sobre todo el balcón donde suele salir ella a saludar. Pero de tamaño, ¿cómo lo vemos? Comparado con otros, igual sí, ¿verdad? Sí. Luego, ojo que es más grande de lo que parece. Lo digo porque lo que pasa es que a menos que entremos o lo sobrevolemos, no hay forma de ver que detrás tiene otra fachada. Hace como un cuadradito por aquí, continúa un poco hacia el otro lado. Tiene más de 770 habitaciones el Palacio de Buckingham, no es que esté mal. No obstante, comparado con Versalles, se me queda chiquitín. El Palacio Real de Madrid es muchísimo más grande que este. No está mal, pero no está nada mal. Luego, ojo que la reina también tiene el castillo de Windsor, también tiene varias otras residencias, ¿eh? Pero diremos, ¿cómo puede ser que su casita en Londres, que no está mal, no sea tan grande como otros palacios reales europeos? Pues porque lo que hubo aquí en su día no se construyó en principio para ser un palacio real. Lo que hubo aquí en su día fue el palacio de un duque, del duque de Buckingham. De ahí el nombre del edificio, que lo manda a construir, y hablo solo de la parte de detrás, empezaría hacia 1703 para utilizarlo como su casita de campo, su petit hotel. Pero al hijo de este duque, años más tarde, le gustaba mucho dar grandes fiestas y banquetes aquí en palacio, y en una de estas quedadas se le ocurre invitar al que entonces era rey, Jorge III de Inglaterra. El cual, al finalizar la fiesta, el banquete, y después de haber visto los jardines que había por ahí detrás, le hizo saber al duque que su palacio le había gustado. Un duque, ante tal cumplido del rey, sintióse halagado, haría reverencias, majestad, a sus pies, vuelva cuando quiera. El rey volvió, se lo volvió a repetir, duque, tu palacio me gusta. Otra vez, el duque, hay majestad, que enorme. Duque, no me ponga nervioso ya, venga, 24.000 libras. Eso te he dejado encima de la mesa. Agárralas, el resto de tus cosas, y te vas, que esto me lo quedo yo. Eso dicen las obras del Parlamento 4 años. Yo no sé si van a ser todas las obras o solo la torre, pero aquí van despacito, ¿eh? Aquí. En todo caso, vale, igualmente vamos a hablar un poquito, sí que me paro aquí para que veamos un poquito también la otra torre del Parlamento, la Torre Victoria. Y de hecho, yo antes a veces terminaba el tour aquí, pero no voy a terminar el tour con estos andamios, ¿verdad? No, lo que vamos a hacer es irnos, voy a hablar un poquito aquí del Parlamento. Y luego lo que vamos a hacer para, entre comillas, medio compensar aquí un poquito esto, vamos a irnos a hacer una foto decente con las dos torres de la abadía de Westminster, ¿eh? Vale, será un lugar mucho mejor para terminar que este. Pero sí que vamos a hablar del Palacio de Westminster, ¿eh? Y voy a comentar que en esta ubicación habría habido, donde ahora está este edificio, habría habido un palacio real desde el siglo XI, desde tiempos de un rey sajón, llamado Eduardo el Confesor, y en esa ubicación habrían vivido los reyes hasta que luego hemos dicho que Enrique VIII se traslada a ese otro palacio, Whitehall, que luego se quema, luego Kensington, St. James y Buckingham. Vale, este edificio no es el de aquel entonces, el Palacio de Westminster se ha quemado varias veces. La última vez que el fuego lo arrasa casi por completo habría sido en 1834, y la construcción de lo que vemos aquí se la encargarían a un tal Charles Barry, el cual lo diseñó en estilo neogótico. Ahí dentro está la Cámara de los Lores y la de los Comunes, el Parlamento está dentro del Palacio de Westminster. A la torre le hemos llamado siempre Big Ben. Pero la torre se llama Torre Isabel II, desde que fue el jubileo de diamantes de la reina, 60 aniversario en el trono, le llamaron Torre Elizabeth. Pero antes no se llamaba Big Ben, nunca se llamó Big Ben esa torre. Siempre fue la torre del reloj del Palacio de Westminster. El reloj, pues tampoco se llama Big Ben, nunca se llamó Big Ben. La campana es el Big Ben, exactamente. Me dirán, no estamos viendo el Big Ben, yo nunca he visto el Big Ben. 7 años aquí, he pasado cientos de veces por aquí, no, nunca he visto el Big Ben. Ya hemos terminado el free tour y después de tomarnos una rica hamburguesa con una cerveza londinense, hemos venido a la National Gallery, que fue inaugurada en 1824 y tiene más de 2.300 cuadros, la mayoría europeos, que abarcan una época desde el año 1200 hasta 1930. Algunas de las obras más importantes pertenecen a artistas como Van Gogh, Monet, Rubens, Da Vinci y un largo etcétera. Y como la entrada es gratis, no nos lo pensamos y vamos para adentro. Show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up. Pues hemos venido hasta aquí
para ver Harry Potter and the Cursed Child. Hoy veremos la primera parte y mañana vendremos a ver la segunda. Ya tenemos nuestros invitados. Vamos a ver la obra que salió el libro hace uno o dos años o algo así, más sí, o menos. Sí, en 2016. Y tenemos muchísimas ganas de ver la octava historia de Harry Potter aquí en vivo con toda la magia, así que no os contamos. Acabamos de ver la primera parte de Harry Potter y el legado maldito y mañana vemos la segunda. Y esta primera parte nos ha encantado. Hemos flipado, la verdad, porque bueno, los dos nos acabamos de leer el libro justo antes de venir y bueno, no nos imaginábamos cómo podía ser, pero es que yo no he visto una obra de teatro así en mi vida. O sea, todos los efectos especiales, cómo recrear las situaciones, los lugares en un mismo sitio, no sé. Y los actores, buenísimos. Han interpretado los papeles de maravilla y la verdad es que hemos salido contentísimos. Actúan genial y no sé, es un poco como si vivieras una película, o sea que hay hechizos, las cosas vuelan, los escenarios se mueven, no sé, las luces, cómo está todo conseguido para que ocultarte cosas. O sea, realmente, de repente hay un tío que desaparece en el escenario, que... La cabina telefónica se come a la gente. Sí, no sé, es todo, pero completamente mágico, es que no hay otra palabra para describirlo, nos ha molado un montonazo. Así que lo recomendamos al 100%. Y aquí comienza nuestro segundo día en Londres. Nos hemos levantado tempranito, acabamos de desayunar aquí en el hotel, que tiene un pub súper chulo, y tenemos previsto visitar la Torre de Londres, el Tower Bridge, el HSM Belfast, que es un barco de la Segunda Guerra Mundial, y si nos da tiempo, por la tarde... Vamos a comer en Camden Town, a dar una vuelta por ahí, y luego nos prepararemos para ver la segunda parte de Harry Potter. ¡Empezamos! Estamos ahora justo enfrente del London Eye, esta maravillosa noria que es todo un icono de Londres, junto al río Támesis. Y aquí detrás tenemos el Big Ben, que se ve ahí un poquito con el Parlamento, pero está completamente en obras, así que no podemos apreciarlo tan bonito como es. Torre de Londres, una enorme fortificación que se construyó en el año 1066 bajo el reinado de Guillermo I. A lo largo de la historia ha servido como residencia real, arsenal, fortaleza y prisión. Es una visita muy recomendable pero bastante larga. Y a nosotros nos ha encantado coger la audioguía. Nos ha parecido súper interesante si quieres tener un poco más de detalle sobre la historia de Londres. Ahora nuestra segunda visita va a ser The Tower Bridge. Ya estamos en el Tower Bridge, hemos subido hasta arriba, estamos a 33 metros por encima de la carretera y a 44 por encima del nivel del mar, ahí lo podéis ver. Y bueno, a ver qué tal va la visita. Aquí arriba tenemos una exposición con algunos de los puentes más impresionantes del mundo, entre ellos este de Langkawi en Malasia, que ya lo visitamos Irene y yo. Súper chulo. También te pone algunos de los números del puente, por ejemplo, que se tardó 8 años en construir, lleva 30.000 toneladas de hierro, más de 1 millón de libras, costó construirlo, 10 hombres murieron en accidentes durante la construcción y lo que hemos dicho antes, está a 42 metros sobre el nivel del mar.
Bueno, ya estamos saliendo del Tower Bridge, que nos hacen bajar muchas escaleras. Y la visita, la verdad es que no es de las imprescindibles de Londres. No sé ni cuánto cuesta la entrada, pero a nosotros nos la ha dado gratis. Si tenéis el London Pass o no lo tenéis que pagar, pues podéis subir porque las vistas están chulas y cuentan curiosidades, pero tampoco es súper imprescindible. Estamos a punto de entrar ya al HSM Belfast, que fue un barco que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, y vamos a comenzar la visita a ver qué tal. ¡Empezamos! El barquito. Me encanta. Me parece increíble ver cómo era un barco de la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivía ahí. Las habitaciones, las máquinas que tenían que utilizar, cómo estaba dividido por compartimentos. Muy guay. Es una visita muy chula. Como estamos muy cansados y Camden Town nos pillaba bastante lejos, hemos decidido cambiarlo por el Museo Británico. Sí, nos hemos venido al museo, que es una de las cosas que nos apetecía mucho porque es uno de los más importantes del mundo. Tiene más de 7 millones de objetos, todos relacionados con el saber humano, con la historia, el arte, la arqueología y colecciones súper importantes de Egipto, de Grecia, Roma, bueno, del mundo entero. Así que nada, vamos a disfrutarlo, que luego esta noche vamos a ver la segunda parte de Harry Potter y el legado maldito, que tenemos muchísimas ganas, así que ya os contaremos. Vamos a ver cómo acaba la historia y mañana seguimos con más turismo. Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que es un museo extremadamente grande. Hay normalmente muchísima gente, mejor si podéis venir en 3 semanas. Y os puede llevar la visita mucho, mucho tiempo. Es bastante locura intentar verlo todo en un día. Creo que es casi imposible. Entonces, elegid bien qué colecciones queréis ver, qué os apetece, y organizaos un poco antes si es posible, porque lo vais a aprovechar muchísimo más. Buenos días, pues hoy hemos madrugado para comenzar nuestro tercer día en Londres y nuestra primera visita es la Catedral de San Pablo, que con 110 metros de altura es la segunda catedral más grande del mundo por detrás de la Basílica de San Pedro de Roma. Super misericordia tua et veritate tua, qua redicens, ubi es Deus eorum. Ya hemos salido de la Catedral de San Pablo, ¿qué te ha parecido? Pues es una catedral muy espectacular, muy grande, con una cúpula impresionante que además se puede subir hasta arriba para ver en detalle todos los mosaicos. 257 escalones. Y 110 metros de altura que tiene la catedral. Con una audioguía que la verdad es que está fenomenal, pero ¿tú crees que vale la pena? A ver, la entrada ponía, porque a nosotros nos han dado pase de prensa, entonces bueno, yendo gratis sí merece la pena. Pagando 18 libras, que es lo que ponía en la puerta,
Yo me lo pensaría. A no ser que os interese muchísimo todo el tema histórico y os guste conocer las catedrales de las ciudades a las que vais, nosotros no lo pagaríamos. Bueno, nuestra próxima parada es The Old Operating Theatre, que es una visita que no es tan conocida en Londres, pero que tiene bastante buena pinta. Sí, te muestra las atrocidades de la experimentación quirúrgica y tenemos muchas ganas de ver qué nos ofrece. Vamos para allá. Estamos ya en el Museo del Antiguo Quirófano, que está situado en el ático de la iglesia de Santo Tomás y data de 1822, cuando empezó a usarse este quirófano, antes incluso de que se inventara la anestesia. Hay un montón de objetos que se utilizaban. Muy curioso. La exposición consta principalmente de instrumentos quirúrgicos del siglo XIX que servían para trepanaciones, sangrías, partos y amputaciones. Es una exposición bastante pequeñita, pero muy curiosa. Si tenéis tiempo, pues os la recomendamos. Ya estamos en Camden. ¡Yay! Nos acabamos de comer una super hamburguesa con queso y bacon de uno de los puestos de ahí y unas patatas que estaban buenísimas. Oh, yeah. I see the devil. Bueno, pues aquí vamos a terminar nuestro viaje, última noche. Hoy toca salir por Piccadilly Circus, hoy sí que sí, vamos a salir a tomar unas copas, a cenar rico y a ver la noche londinense. Sí, nos hemos dedicado a hacer muchísimo turismo y nos hemos levantado muy pronto todos los días, así que como mañana ya nos vamos por la mañana, pero no muy pronto, pues hoy aprovechamos, vamos a venir al centro y a ver qué se precia la noche. ¿Qué te ha parecido Londres? Me ha encantado, una ciudad maravillosa y ya quiero volver. Así que pronto volveremos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Adiós.